murió en 1940. En 1924, en la calle donde nació, que en esos momentos se llamaba de Alfonso XIII, se le puso una placa conmemorativa con el nombre de Vicario Jerónimo Armario Rosado, siendo alcalde de la corporación don Hilario de Francisco Cifuentes, que meses antes había sucedido a Enrique Navarro Martínez al frente de la alcaldía. Dicha placa se conserva hoy en día en bastante buen estado y como reconocimiento a su obra, a dicha calle se le llamó don Jerónimo Armario Rosado. Murió, como hemos dicho, en el año 1940. Hoy, con el paso de los tiempos, la calle no mantiene su nombre por circunstancias de avanzar en el tiempo. Algunas obras importantes impresas de don Jerónimo son Espíritu de las Constituciones Españolas del siglo XIX, de 1897, y de Universales Creationis Harmonia, 1901. Esta última obra fue una verdadera joya de saber y erudición filosófica. En 1898 la Sociedad Astronómica de Francia lo admitió en su seno y dos años después publicó su libro Nociones de Astronomía. Decir que Jerónimo Armario Rosado era una persona de campo humilde, de huerta, y a la edad de 21 años fue cuando le entró al hombre la fe y se fue para el seminario de Sevilla. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Literaria de Sevilla, posteriormente fue doctor en Filosofía Eclesiástica, Sagrada Teología y Derecho Canónico. En la Universidad Pontificia desempeñó cátedras de Lengua Francesa, Dialéctica Práctica, Teología Dogmática, Lengua Hebrea y, por último, su materia predilecta, la Astronomía, libro que se encuentra en la Universidad de Granada como ejemplo de sabiduría y de inteligencia en el mundo de la ciencia. En 1897 fue el primer secretario de Estudio de la Universidad Pontificia de Sevilla. Todo ello le llevó al ingreso en el Cabildo Catedrático y en la posterior Vicaría General que desempeñó durante muchísimos años. En 1913 ingresó en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, pronunciando un discurso sobre la astronomía, el cual fue elogiado por el catedrático y académico Joaquín Azaña y Rúa y por la propia Academia de Astronomía Francesa. El libro sobre nociones de astronomía tuvo su momento de censura, porque tenemos que recordar que Jerónimo Armario Rosado era vicario y, por tanto, era cura. Y, por tanto, resultaba y era chocante todos los tratados de astronomía con el mundo de la fe y con el mundo religioso. De ello, en su momento hubo una censura y se emitió el libro a muchos eruditos de aquel momento, todos canónicos, todos católicos, y fue cuando lo leyeron, la censura emitió el siguiente informe. Con agradable sorpresa recibí, con mucha atención he examinado para su censura eclesiástica de orden de su excelentísimo reverendo el manuscrito titulado Nociones de Astronomía por don Jerónimo Armario y Rosado, del claustro de doctores de la Facultad de Filosofía, profesor de la indicada asignatura en el Seminario General y Pontificio de Sevilla y miembro de la Sociedad Astronómica de Francia. Y en verdad que nada he podido ocurrirme antes que dar las gracias, como lo hago perpetuosamente a nuestro excelentísimo y reverendísimo prelado, por la honra que me atribuye, creyéndome capaz de censurar un libro de tan alto vuelo, de conocimientos poco comunes y que viene llamado a producir, como mucha gloria de la Iglesia, los frutos óptimos que la ciencia unida a la fe atesoran en el campo de la religión. Cumplido este deber de gratitud, tengo singular complacencia en declarar que lejos de parecer en el áureo libro especie alguna que más o menos se oponga a la doctrina católica. He encontrado, sí, mucho que aprender y mucho que admirar en todas sus páginas. Elogio, pues,
que no reparamos ni dificultades es mi humilde juicio lo que me merece el manuscrito que tengo la honra de devolver a vuestra ilustrísima, digno por todos los conceptos de los honores de la publicidad. Así que no encuentro otra manera de poner término a este dictamen sino felicitarlo, como lo hago con toda mi alma, al joven astrónomo no menos que al Seminario General y Pontificio de San Isidoro, porque gloria suya es contar entre sus profesores eclesiásticos conspicuos como el doctor secretario de estudio, señor don Jerónimo Armari Rosado. Dios guarda a usted, señoría, muchos años. Estos fueron los informes en un principio que se hicieron. Y ya termino con el prólogo del libro, que recoge parte del discurso que don Jerónimo Armari Rosado dio en la Real Academia. Al publicar el presente libro, no pretendo que se me considere como astrónomo. Me gusta, sí, la astronomía. Me complace el estudio de los grandes problemas de esta hermosa ciencia. Pero los medios de que he podido disponer no me han permitido hasta ahora hacer las investigaciones propias ni aportar con mi trabajo personal una piedrecita siquiera para la construcción de tan grandioso edificio. Tampoco me propongo ofrecer al lector una obra literaria. Mi objetivo es exponer con sencillez los principios de la ciencia astronómica, desarrollarla en todas sus partes con método, claridad y exactitud, y sin remontarme a investigaciones y problemas que cedan los conocimientos y capacidad de un principiante, depositar en su inteligencia el germen de ulteriores progresos y adelantarlos. Y termino con un párrafo del propio discurso, porque tenía una extensión de más de 40 folios, pero yo lo he reducido, no era cuestión de leer aquí los 40 folios. Don Jerónimo Armario Rosado dice en su presentación como académico: realidad imponente, os decía poco a, es la que ofrecen las revoluciones sideras, y así es, ya lo veis. Abarcad ahora en una sola ojeada lo que se relaciona con estos sistemas: clases, números, brillos, masas, dimensiones, densidades, distancias, órbitas, movimientos. Elevad vuestra apreciación del orden de la materia al orden de la inteligencia. Subid más con vuestra consideración. Extended vuestra mirada a todo el orden trascendental de los seres y observad. Mirad y ved en el silencio de la noche cómo esos grupos de estrellas de tan variado brillo, color, masa y dimensiones recorren sus órbitas más o menos excéntricas y con más o menos lentitud, pero siempre con una regularidad y exactitud matemática, como las recorría antes de que vosotros existierais, como las seguirán recorriendo después de que hayáis dejado de existir. Dejad entonces libre a vuestra alma, abandonad a vosotros mismos y sin hacer ningún esfuerzo veréis brotar en vuestra mente y en vuestro corazón ideas y sentimientos que os conmoverán hondamente. Asentiréis entonces de un modo especial que lo puramente individual no satisface a nuestro espíritu, que nuestras aspiraciones no nos llevan a salir de nosotros mismos, a buscar algo más noble y más grande que el universo material, más grande y más noble que el mundo de las inteligencias, algo que encierran en sí y contenga la razón suficiente de la existencia de este tan concertado universo. Eso es todo. Muchas gracias.